Bueno, buen día. Nosotros desde la clínica, todo el mes de octubre, propusimos hacer distintas actividades como esta actividad de hoy, también con folletería y todo eso, y el día 22 una charla de concientización por el Octubre Rosa, donde ahí se hablará de estadísticas, de qué consiste el mes, el Octubre Rosa, el cáncer de mama, el impacto que tiene, la prevención, que es lo principal, lo que se busca en este mes es la prevención, tratar de concientizar a la mujer que la mamografía es algo fundamental, el examen, el autoexamen también. Así que junto con las chicas de obstetricia le vamos a dar esta charla el día viernes. ¿Bien? Bueno, Alexi, como siempre, esto se suma, por supuesto, a todo lo que pasa en toda esta capacitación y concientización hoy en el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero se suma a las actividades de la Clínica SAM que constantemente van avanzando con esto. Sí, hablamos antes con el doctor. Creemos que el concientizar, sumarnos a los distintos entes que realizan concientización, de poder focalizar en el mes rosa, esto que es tan importante, que es prevenir, que la persona entienda que si toma la enfermedad, la detecta mucho antes, es todo lo que viene por delante es mucho mejor, mucho más leve que agarrarlo tarde. Entonces nos sumamos como establecimiento de salud, creemos que somos parte de esta prevención, vamos a realizar esta charla, pero igualmente acá se realizan mamografías, bueno, los exámenes clínicos para poder detectar o simplemente uno por ahí tiene miedo, decía el doctor antes, por ahí las mujeres tienen miedo, pero siempre que sea antes la detección, que sea mínima. Hay un porcentaje casi del 95% o más de que se pueda curar de manera leve, sin ninguna intervención por ahí de salud un poco más grande o más tediosa para el paciente. Bueno, doctor, y hay gente que tiene miedo, es verdad lo que dice Alexi, hay mujeres que tienen miedo, ¿no es cierto? Porque hasta imagínese lo que alguna vez se llegó a decir, que la misma mamografía podría provocar algún tipo de enfermedad. Esto descartamos totalmente. Sí, la mamografía es un estudio indoloro, es un estudio no invasivo que busca diagnosticar en sí, es un estudio de rastreo que busca detectar el cáncer antes de que éste venga a presentar síntomas. Luego, como dijo Alexis, al no presentar síntomas, la mujer por eso no presenta nada y quizás no acude a la consulta. Y muchas veces presenta algún síntoma, pero el temor de saber el diagnóstico, que no siempre es cáncer, porque no todo nódulo es cáncer, no viene a la consulta. Y quizás cuando viene ya es un poco tarde, ya con un cáncer mucho más avanzado y de tratamiento mucho más invasivo. Por eso el mes rosa se instituye como un mes de concientización, que debería ser todo el año, pero recordamos en todo el mes, son 31 días, para recordar de que sí, el cáncer de mama es una enfermedad que no dan síntomas desde su inicio, o sea, tiene un inicio muy indolente y el diagnóstico temprano puede salvar muchas vidas. Y la mamografía es la estrategia determinada por la Organización Mundial de la Salud para rastrear y diagnosticar tempranamente la enfermedad. Bueno, y por último, Alexis, ¿se sigue con los mismos programas de planes de pago y la facilidad de que la gente pueda pagar una cuota accesible y tener los servicios? Exactamente, nuestros planes de salud contemplan estudios de mamografía, exámenes médicos, así que cualquiera que sea socio del SAM puede hacerse estos estudios dentro del mes rosa o fuera del mes rosa para prevenir.